Noticias Guaymas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes un placer enorme saludarlos. Bienvenidos a las Mega Noticias Guaymas. Es lunes y vamos a empezar la semana muy bien informado con todos los detalles de las noticias que se generaron este día en la región para que usted vea a los protagonistas de todo lo que sucede en nuestros municipios Guaymas, Empalme y también el destino turístico de San Carlos. Tenemos bastantes, por eso que lo queremos compartir con todos ustedes. Esto es un avance. Esto es un avance informativo. La concesionaria del Servicio Público de Recolección Pasa suspendió de manera ilegal desde el pasado 1 de diciembre la recolección de basura en el municipio de Guaymas. Desde este 4 de diciembre y hasta el 26 de febrero aplica en las instituciones de educación básica el horario de invierno. Este 3 de diciembre se conmemora a nivel mundial el Día de la Discapacidad y del 4 al 7 de diciembre se realiza en Sed del Mar la Semana de la Inclusión. Son alrededor de 3.500 tomas clandestinas las que se han detectado por personal de la SEA en toda la ciudad. Mega Noticias. Tenemos disponibles el teléfono 622-111-0891, el teléfono que es de usted para que nos envíe las fotografías, los videos, la denuncia ciudadana. Aquí con gusto lo vamos a compartir y también pues comentarlo. Y si usted así lo requiere, las cámaras de Mega Noticias estarán ahí con ustedes. También estamos en vivo por Mega Noticias Guaymas vía Facebook. Ahí está el link, la liga, donde estamos pues totalmente en vivo. Algunas personas me preguntan si lo dejamos grabado o no. Este noticiero es en vivo y en algunas ocasiones cuando nos vamos a corte comercial también atiendo las llamadas al teléfono, así que ya lo sabe que con gusto vamos a recibirlos y estamos en nuestra página www.meganoticias.mx. Se va a la parte superior a noticieros en vivo, busca Guaymas, le da clic y donde quiera que usted se encuentre va a estar conectado con nosotros. Iniciamos con la información. Mucho hemos hablado acerca de los problemas que nos generan las fugas de SEA. Sin embargo, hay una situación que también es muy importante comentar. Son alrededor de 3.500 tomas clandestinas, las que se han detectado por personal de la Comisión Estatal del Agua en toda la ciudad. La mayoría, al no encontrarse al corriente en sus pagos, ocasionando las fugas al mayor, mucha gente va y se conecta. Con esto se dan los derrames de aguas, se dañan las calles y la molestia de los usuarios que sí son responsables, fue lo que se señaló el administrador del organismo operador. Hemos estado yendo a cortar y la misma gente se reconecta y se reconectan de manera inadecuada y provocan fugas. Tenemos alrededor de 3.500 tomas clandestinas, pero yo creo que ahorita lo que tenemos que hacer es entrar en comunión con los usuarios, acercarnos de buena fe y de buena voluntad. Y la ley nos permite hasta tapar drenajes en caso necesario, ¿no? Pero bueno, eso ya son acciones que en caso de incumplimiento reincidente se tienen que valorar. Mire, se localizó un ramillete con más de 10 conexiones clandestinas, hecho que reconocieron los vecinos de ese sector. Esto por no contar con un contrato, al no tener certidumbre legal sobre la propiedad en la que habitan y con quien la comisión realizará un contrato con el objetivo de que se regularicen para que llegue el vital líquido a sus hogares sin incurrir en un delito, ya que por esto pueden ser sancionados. Son alrededor de 40 vecinos ahí que quieren regularizarse y mandamos a nuestro jurídico, departamento jurídico, un contrato particular para gente que está en precariedad o que no tiene los documentos que comprueben la legal propiedad de sus predios. Esos usuarios en particular, yo personalmente hablé con uno de ellos y estamos haciéndoles un pequeño proyectito ahí para que dejen de utilizar esas tomas jaladas que les llaman. Definitivamente cuando pasamos por las calles y hay baches ocasionados por las fugas de agua es bastante molesto y siempre señalamos que es la SEA el que tiene la culpa. Sin embargo, también esta situación existe. Imagínense, 3.500 tomas en lo que es Guaymas obviamente ocasiona este tipo de situaciones, que haya derrame de agua y agua pues limpia, el agua que debe estar llegando a su casa por gente que no paga el servicio, que se conecta y pues la verdad tampoco es justo, ¿eh? Así que hay que tener mucho ojo en eso, ya que la SEA va a empezar a realizar las multas correspondientes. Este día en Nitson, los jóvenes realizaron un proyecto bastante interesante. Ellos son de la carrera de diseño gráfico, quienes presentaron proyectos para potenciar al Ejido San José en un plan de medios funcional, campaña intensiva de medios de comunicación y redes sociales, con el fin de dar a conocer todo aquello que ofrece el Ejido. Pues que nosotros, los alumnos de la carrera de diseño gráfico aquí en Nitson,
es tratar de potencializar lo que es el Ejido San José. Queremos demostrar qué es lo que hay en San José, qué es lo que se puede hacer, qué potencial tiene y qué es lo que pueden esperar de ahí. Los resultados que buscamos es mayor involucración de los jóvenes en el Ejido, que sepan más qué es lo que pueden encontrar y cómo pueden ayudar. En el que pues la principal importancia es mostrar qué ha hecho el Ejido, qué ha hecho sus territorios. Están ahorita pues creciendo en el área laboral, están teniendo más terrenos, generando más oportunidades de empleo y pues su producción, exportación de productos de buena calidad. Y ahorita lo que estamos haciendo pues es darle una imagen y que la gente en realidad conozca su importancia. Los estudiantes deben conocer las actividades económicas que tiene San José, factor económico e industrial, también las áreas de oportunidad que hay en el tema de ganadería y de agricultura, con el fin de que los jóvenes se interesen en las actividades del Ejido e incentivar a inversiones industriales. Empezamos a tratar de ofrecerles como Ejido en qué actividades pudieran ellos involucrarse con nosotros. Ahorita están trabajando un proyecto muy interesante porque van a dar a conocer el potencial que representa el Ejido para la región de Guaymas y Empalme, y además ellos como futuros profesionistas van a saber en cómo ellos pueden involucrarse futureando en las empresas que puedan estar el día de mañana utilizando terrenos del Ejido, y ellos ya haciendo esa proyección, pero muy interesante por... Eso es bueno, los jóvenes son visionarios y están viendo los espacios que hay en nuestra región para poder pensar en qué tipo de empresas son las que podrían llegar a ese espacio y obviamente ser redituables. Así que una estrellita para los jóvenes de Itson, quienes están ya pues haciendo estos proyectos que bien pueden interesar a algunas empresas, a inversionistas que se interesen en nuestra región. Continuando con más, y este es un tema muy importante porque de aquí deriva muchos temas de salud, es la recolección del servicio de PASA. Los concesionarios de este servicio de recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos no peligrosos, PASA, suspendió de manera ilegal desde el pasado 1 de diciembre la recolección de basura en el municipio de Guaymas. Así lo informó el director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, Carlos Mejía Zuna, quien reiteró que dicha suspensión del servicio representa una violación al contrato administrativo de concesión, debido a que la empresa PASA no está facultada para frenar el servicio de recolección de basura. Este momento PASA está incumpliendo con el contrato, simple y sencillamente porque no está ni recolectando, ni trasladando, ni disponiendo la basura en los términos a que se refiere el contrato de concesión que celebró el 15 de diciembre del 2006, ni tampoco lo está haciendo en términos de ley. Es decir, no está recolectando la basura en el horario diurno y nocturno en las rutas que previamente están establecidas. Independientemente de las previsiones y acciones legales que se estén llevando a cabo, la Dirección de Servicios Públicos Municipales está realizando las labores de recolección y traslado de la basura que se genera día a día. Cabe destacar que el pasado sábado 2 de diciembre se le requirió por vía legal a la concesionaria PASA para que informe las causas y motivos de la suspensión en el servicio de recolección de basura, sin que hasta el momento haya dado respuesta. Están incumpliendo, el municipio ha tenido por parte de ellos las prórrogas y las esperas en los pagos, y ellos no pueden decir, ¿sabes qué? Te suspendí. Sobre todo, no tener la amabilidad, ni conforme al contrato, de notificarme. O sea, de un día para otro, suspendieron el servicio. Esa es la situación que hasta el momento pues prevalece, y sí, definitivamente lo vemos en algunas colonias donde los contenedores están súper llenos de basura, y esto es porque la recolectora PASA desde el fin de semana dijo que iba a eliminar algunas rutas. Sin embargo, pues ahorita ya la información es que no están acudiendo a su colonia, así que esa es la situación. Esperemos pues que se arregle este tema, pero hasta estos momentos van a ser servicios públicos quienes acudan a su sector a la recolección de basura, más lento, más pausado obviamente, porque no son tantos carros recolectores. Sin embargo, se está haciendo el esfuerzo. Continuando con más, desde este lunes se inició con el horario de invierno para los jóvenes de educación básica y va a aplicar hasta el 26 de febrero. Alumnos de la primaria Ignacio Allende llegaron en tiempo a sus clases a las 8 de la mañana. Al encontrarse en un área despoblada, el clima es más frío, por lo que los pequeños acudieron bien abrigados y muy responsables a su escuela.
En la mañana estuvo frío, pero en realidad la mayoría de nuestros alumnos asistió puntualmente a clases. Estaba fresco, demasiado fresco podría decirse, pero no fue causa de ausentismo el día de hoy. Al contrario, con agrado los niños vinieron a tiempo. Y la hora de entrada se recorre media hora, entran a las 8 de la mañana y van a salir a las 12 y media. En este caso salen aquí a la escuela a las 2 y media de la tarde porque es escuela de jornada ampliada de tiempo completo. Será el próximo 20 de diciembre que los pequeños culminen la primera etapa de su ciclo escolar para regresar a clases el 8 de enero. Y desde ya se evalúa el desempeño de los pequeños que han presentado durante esta etapa. Ahorita estoy haciendo una revisión de las carpetas de evaluación, que son las evidencias que los alumnos realizan el trabajo. No nada más que se les califica solamente con un examen, sino que aquí es un trabajo cualitativo, donde estamos dándole prioridad a la escritura, la lectura y las matemáticas. Hablando de este tema, de lo que es ya la temperatura, Protección Civil del Estado de Sonora llama a toda la ciudadanía a extremar precauciones, puesto que la noche de este lunes entrará el frente frío número 14 por el norte de Sonora, impulsado por una masa de aire polar localizada sobre Baja California, de acuerdo con la información de los Servicios Meteorológicos de México y los Estados Unidos. El frente frío número 14 se podría trasladar hacia el este-sureste de Sonora, extendiéndose a los días martes y miércoles, lo que podría causar un marcado descenso de temperaturas, vientos fuertes y rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el Golfo de California y lluvias dispersas principalmente en las regiones norte, noroeste y oeste, y oriente del estado. También existe potencial de caída de aguanieve en la región de Chihuahua y Sonora durante el miércoles. Así que con la información actual, se espera que las temperaturas lleguen de menos 2 a menos 4 centígrados o menos podrían registrarse en las regiones fronterizas con Arizona y zonas serranas del estado durante los días jueves y viernes, así que hay que extremar precauciones, ya que obviamente este frente frío también se va a dejar sentir aquí en nuestra región. Este día también estamos celebrando lo que es el Día de la Discapacidad, que fue el día de ayer. Pero en esta ocasión, muchas instituciones educativas empezaron con actividades para poder compartir con todos los jóvenes acerca de los retos a los que se enfrentan las personas que tienen una necesidad especial. Y uno de ellos, definitivamente, es el de encontrar empleo. Hola, ¿qué tal, Mariela? Y a todo el público de Mega Noticias. Este domingo fue el Día Mundial de las Personas con Discapacidad y en la búsqueda de la inclusión, por supuesto, se han abierto grandes oportunidades para ellos a la hora de estudiar e incluso de trabajar. Sin embargo, esta última sigue siendo un gran problema para las personas con discapacidad, quienes tienen dificultades para encontrar un espacio en el mercado laboral. Afortunadamente, en lo educativo hay una oportunidad de capacitarse para el trabajo y este es el trabajo que realizan en el CAMP 45. Este 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha instaurada desde 1992, con el objetivo de despertar la atención de ciudadanos y autoridades sobre temas que afectan al 15% de la población mundial, principalmente en el empleo. Con respecto a la educación, el INEGI informa que mientras 91.3% de la población general asiste a la escuela, en las personas con discapacidad esta proporción fue de 62.9% en datos de empleo. Se tiene que solo la cuarta parte de las personas con discapacidad en edad de trabajar lo hace, principalmente por la falta de apertura de las empresas para su contratación. Pues sí, la verdad es que son pocos las personas que logran integrarse a la vida laboral, primero por falta de conocimiento de las personas, de los empleadores, ¿verdad? Porque creen que van a tener una ejecución menor a la que pudiera presentar cualquier persona. En el caso de México hay beneficios para las empresas que están abiertas a la contratación de personas con discapacidad, los cuales se aplican directamente sobre los impuestos que pagan, los cuales se estipulan en la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde tienen la posibilidad de deducir de un monto equivalente al 100% del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado, conforme al capítulo 1 del título 4 de esta ley, entre otros. Sí,
se han dado pasos muy importantes, por ejemplo, estímulos que se les dan a las empresas desde la parte fiscal. Existe eso, sí está legislado, nada más que como no se conoce, pues no se aplica. Por ejemplo, que tienen descuentos en los impuestos que ellos tienen que pagar si tienen entre sus trabajadores a personas con alguna discapacidad, de ya sea sordos, ciegos o cualquier otra, ¿no? En Guaymas, el Centro de Atención Múltiple número 45 busca darle continuidad a la educación básica con capacitación laboral, de modo que los alumnos aprendan un oficio y salgan preparados para que el mercado laboral abra sus puertas para ellos, siendo esta una de los principales actos de inclusión y equidad que requiere y merece este amplio sector de la población. Está el taller de costura, el taller de carpintería, de cocina y de repostería. Hemos tenido acercamientos con algunas empresas o compañías y poco a poco se va abriendo en este sentido, ¿no? Para recibirnos. Nuestra primera intención es que lo reciban como practicantes. Lo que nosotros intentamos es que se vayan involucrando de a poco en la vida laboral. Entonces eso es lo que nosotros, así como en la preparatoria se les pide a los muchachos que hagan un servicio social y prácticas profesionales, nosotros también esa es nuestra intención. Cecilia Aro, Mega Noticias. Y bueno, sobre todo este es un mensaje para los padres de familia para que no pierdan esta oportunidad de llevar a sus hijos con discapacidad a que se capaciten para el trabajo y por supuesto también para las empresas que tengan esta responsabilidad social y que le den la oportunidad a estos jóvenes de que puedan obtener un empleo y ustedes mano de obra calificada y, por supuesto, muy responsable. Eso sí, muchas gracias por la información. Y sí lo vemos en algunos CAM de aquí de la ciudad, que los maestros se esfuerzan por dar las herramientas a los muchachos para que ellos también puedan tener un empleo, y la verdad que esto es muy bueno. Hemos visto en algunas instituciones, también en gobierno y algunas empresas, que sí contratan a jovencitos, a personas con alguna necesidad especial, sin embargo, hacen falta más espacios. Continuamos con más, seguimos aquí checando sus comentarios con el tema de la basura. Nos comentan que también en Empalme está la misma situación, aunque no es pasa, pero pues también el tema de la basura es bastante importante. Continuamos por acá también en el 622-111-0891 recibiendo todos sus comentarios. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. Vámonos ahora a las breves informativas con Lidia Corona. Breves Guaymas. ¿Qué tal, Mariela? Muy buenas noches. Buenas noches a todo el público que nos acompaña en esta sección de las breves informativas. Feliz inicio de semana. Y mire, el Instituto Sonorense de las Mujeres ha capacitado a más de 1,000 choferes y operadores de camiones urbanos y taxis, quienes han concluido su capacitación para garantizar el traslado seguro, libre de violencia o acosos de niñas y mujeres sonorenses. El curso fue impulsado por el Instituto y la Dirección General del Transporte de Sonora. Se enfoca en fomentar la cultura de atención, prevención y eliminación de conductas violentas hacia mujeres y niñas como usuarios de transporte público. Con éxito y sin contratiempo se desarrolló la primera jornada del proceso de evaluación del desempeño docente 2017 en Sonora. Así es como lo informó Ernesto de Lucas Hopkins. El secretario de Educación y Cultura detalló que, de acuerdo con el reporte de las autoridades correspondientes, el 99.53% de los docentes sonorenses son programados para evaluarse y acudieron este sábado y domingo en las 13 sedes establecidas del estado. Tarifas preferenciales gozarán trabajadores estatales en acceso al delfinario luego del convenio suscrito por el titular de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. Los servidores públicos y sus familias afiliados al SUDSPES recibirán descuento en los costos de entrada de las presentaciones educativas y en los programas de interacción con delfines. El Instituto Tecnológico de Guaymas llevó a cabo con gran éxito el segundo concierto Bajo las Estrellas. En esta ocasión y por primera vez, el personal de la Unison proporcionó el planetario itinerante Explora, un atractivo de gran interés para el público y de manera especial para los niños. Este fin de semana, el día sábado, en el Auditorio Municipal, se vivió con alegría una pastorela titulada Pastores Somos y en el camino por donde andamos. Así iniciaron las celebraciones decembrinas, chicos de preparatoria, donde los niños de la Casa Hogar, Hijos del Rey, fueron los invitados especiales. Los jóvenes señalan que este tipo de actividades son formativas para su desarrollo. Destacamos diferentes actitudes, desarrollamos un ambiente muy agradable. Que participen, es importante participar, trabajar en equipo, aprender a convivir con gente y no tanto en el ambiente social, sino en el ambiente de trabajo. Eso va a ser muy
La pastorela tuvo un giro musical y muy divertido, lleno de comicidad. Alegraron al público y dejaron el mensaje de la llegada del niño Jesús. Al finalizar la presentación, el presidente de la Sociedad de Alumnos de esta institución, junto con sus compañeros, hicieron la entrega de diversos regalos a los niños de la casa hogar. Oye, pero no hay forma de que podamos juntarnos todo eso de que las náuseas, los mareos y más que nada, los quinientos hermanos. Así es como se vivió este fin de semana en el auditorio, el ambiente. Hasta aquí la información, que tengan excelente inicio de semana. Buenas noches. Breves Guaymas. Muchas gracias, Lidia. Tenemos más información. Este fin de semana, Andrés Manuel López Obrador sugirió amnistía para los líderes del narco. La opinión de los guaymenses después del corte. Ya está aquí. Ven al mejor centro comercial de Guaymas, Plaza Ley del Vigía, donde encontrarás variedad de productos, ropa y calzado para toda la familia. Salones de belleza, joyería, fotografía, casas de empeño, farmacias, cafeterías y mucho más. Aprovecha los descuentos que te ofrecen esa temporada decembrina, donde encontrarás los mejores regalos al mejor precio. Llegaron las fiestas. En Abarrey celebremos ahorrando. Lleve el frijol pinto a granel en solo $19.90. El detergente 1, 2, 3 en $15.90. Y la papa blanca $16.90. En estas fiestas celebremos ahorrando. Abarrey. Zapatería Lessing Show & Row. Contamos con las mejores tendencias en calzado de otoño, invierno y accesorios. Aceptamos tarjetas de crédito y contamos con sistema de apartado. Visítenos en Plaza Ley El Vigía, local 9A. Zapatería Lessing. Y Lessing Boutique, Avenida Abelardo de Luis Rodríguez, exterior del Mercado Municipal, local 6. Con ella, el mejor béisbol de México en tu tele y en todos tus dispositivos cuando quieras. Internet a 20 megas, Xview, televisión interactiva y telefonía ilimitada, juntos por $429 al mes. Megacable. Megacable Comunicaciones solicita recuperadores. Requisitos: sexo masculino, secundaria terminada, responsable, organizado, capacidad negociadora y buen trato, que cuente con licencia de motociclista y disponibilidad de horario, sobre todo actitud de servicio. Edad de 22 a 45 años, ofrece sueldo base, excelente plan de comisiones, prestaciones superiores a las de ley y crecimiento profesional. Interesados, favor de presentar solicitud elaborada con fotografía en Avenida Cerdán 740, entre calle 9 y García López, de lunes a viernes, de 9 a 2 y de 4 a 7 de la tarde. En Supercash Empeños te recibimos todo y te prestamos más. Contamos con plazo semanal y mensual con refrendos ilimitados. Aprovecha las grandes rebajas para este buen fin. Contamos con gran variedad de artículos como electrónica, herramientas, joyería y más. Supercash Empeños te recibimos todo, te prestamos más. Santa ya está aquí. Ven al mejor centro comercial de Guaymas, Plaza Ley del Vigía, donde encontrarás variedad de productos, ropa y calzado para toda la familia. Salones de belleza, joyería, fotografía, casas de empeño, farmacias, cafeterías y mucho más. Aprovecha los descuentos que te ofrecen esa temporada decembrina, donde encontrarás los mejores regalos al mejor precio. Atendemos sus comentarios. Por acá nos dice Guadalupe de Cota que le paguen acá a PASA, es lo que deberían de hacer el municipio para volver a reactivar la recolección de basura. Dice Celeste Soto, no solamente en Guaymas hay problema de recolección, también en Palme está igual. Jenny Carreo nos dice que regresen el dinero del DAP, pues la Zaguaripa se encuentra sin iluminación. Así la situación en algunos sectores. Saludos para la amiga Claudia Marisela Márquez Rivera, que está conectada con nosotros, también para Pinas Auxerre
Salcedo, que se encuentra viendo las meganoticias para los buenos amigos de Fórmula Integral Humano Animal. Muchas gracias por estarnos acompañando y seguimos por acá teniendo más de sus comentarios. Como se lo comentaba antes del corte, este fin de semana Andrés Manuel López Obrador comentó que pues sería buena idea darle amnistía a los líderes del narco. Esto es la opinión de los güemenses. A pesar de que Andrés Manuel López Obrador sugirió dar amnistía a líderes del narco, al hacer un sondeo ciudadano los guaymenses no lo descalifican. Ellos indican que es algo que se tiene que hacer para poder empezar con las acciones que traigan paz a la nación. Pues yo pienso que sí, pero pues cada cabeza es un mundo, no sé, las demás personas. Pues yo considero que Andrés Manuel López Obrador es un candidato muy bueno. Pues de hecho, las veces que ha participado como candidato a la presidencia de la República, todo el mundo sabemos que ha ganado, y pues se la han robado. Vamos, que trabajamos para que lo haga. Estamos metidos en el movimiento de eso. Pero a lo mejor, ojalá, primero Dios y él. O sea, que él tiene ese pensamiento, tiene ese pensamiento que quiere arreglar. O sea, la corrupción y la... Que ojalá, y a lo mejor sí, ojalá, porque todo el mundo estamos pensando en él. Güemenses aseguran que este análisis no está mal. Sin embargo, opinan que la delincuencia organizada continuará en México. Pues no sé, pero no creo que vaya a ser eso. Si lo hace es porque le van a ayudar a su campaña. No, yo creo que no. Bueno, ya es imposible esto. No han podido hacer nada, ningún presidente. Él tampoco lo va a hacer, si llegara a quedar. Pero esto nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar, va a seguir igual quien esté presidente de la República. Pues no creo que sea la paz esa, porque yo creo que si los perdonan va a ser peor para México. Me imagino yo. ¿No? Danae Rivas, Mega Noticias. Esa es la opinión de los guaymenses, algunos lo señalaron y de verdad que mucha gente se asombró por esta comentario que hizo Andrés Manuel López Obrador, pero pues bueno, algunos los descalificaron, otros no, y eso es lo que los guaymenses opinan sobre el tema. Continuando con más información en la iglesia, pasando a temas más tranquilos, en la iglesia ya se están llevando a cabo algunos eventos para celebrar a la Virgen de Guadalupe, ya que se cumplirán 487 años de la presencia en el Tepeyac ante Juan Diego, y desde entonces nos acompaña en la historia de México. La morenita, quien le diera vida a Jesús, fue elegida por Dios para mandar al Salvador a la tierra y debe de ser venerada por la fe cristiana. Fue lo que señaló el decano de la diócesis, Gonzalo Rascón. Sí, mira, durante la misa del decenario, aquí tenemos una verbena todos los días, convivimos, platicamos, es convivio también en familia, aquí vienen familias enteras a la misa y a disfrutar platillos, ¿verdad?, platillos mexicanos. Entonces, este docenario estamos invitando a toda la comunidad cristiana, pero todas las misas del docenario son a las 7 de la tarde. Sí, mira. En el Santuario Guadalupe ya iniciaron los festejos para la conmemoración de la Virgen con el docenario y con la preparación de la velación, también para el recibimiento de otros templos para realizar la veneración. Sino que preparó nuestro Padre Dios a una Virgen, el profeta Isaías lo menciona muy bien, de una Virgen nacerá el Salvador del mundo, ¿verdad? Hay que darle honor a la Madre, cualquier buen cristiano le da honra, honor a la Madre, y la Madre de Jesús, también es Madre nuestra, nos lo dio en la cruz, ahí cuando le dice al apóstol San Juan, he ahí a tu Madre, y viendo la Santísima Virgen Madre, he ahí a tu Hijo. Y ahí cabemos todos. Ante esa situación y también viendo los preparativos, ya es diciembre, muchas personas se encuentran comprando todas las cosas para adornar la casa, el arbolito, pues los regalos, el intercambio, bueno, y haciendo muchísimos gastos y mucha gente preparándose para las próximas posadas, la Iglesia Católica también aprovecha para enviar este mensaje de no perder el verdadero significado de la Navidad. La Navidad está a la vuelta de la esquina y ya muchos empiezan con decoraciones y compra de regalos, en lo que gastan miles de pesos sin invertir en dar amor, olvidando el verdadero significado, que es celebrar un renacimiento de Jesús en los corazones, sin necesidad de opulencia y excesos. Hay que recordar que Jesús nace en un pesebre rodeado de animales en una cueva, los establos de aquella época. Y como los pobres que van a visitarlo son los pastores, pues.
como en el pesebre donde él es colocado después de nacer, que fue su cuna, era donde comían los animales. Es decir, él nace en la pobreza. Y el objetivo de la Navidad es que en esa misma pobreza nazca en nuestros corazones y en nuestra mente. Una Navidad sin Cristo no es Navidad. Y así como cada quien prepara en casa el árbol de Navidad y el nacimiento, la iglesia entra en el tiempo de Adviento y al que se deben unir los feligreses en la oración, el amor, la caridad, esto para preparar el alma, para celebrar el nacimiento y que esta fecha se viva con regocijo por su llegada. Un volver a nacer, espiritualmente hablando. Tan así que cuando una persona es llamada a la presencia de Dios en estas fechas, ellos han vuelto a tener su nueva Navidad, porque se han encontrado con aquel que hace 2000 años vino a nuestro mundo. Si la cena, los regalos giran en torno al nacimiento de Jesús, entonces estaremos celebrando la Navidad. Cecilia Aro, Mega Noticias. Importante, pues, el apegarnos a lo que es el verdadero significado para poder disfrutar de estas próximas fiestas y también dar la mano al que más lo necesita, que es un acto de amor en el cual podemos aprovechar todos para poder compartir pues estas fechas. Atendemos sus comentarios. Por acá nos dicen: en la Colonia Moderna Norte ya no aguantamos a la delincuencia, a plena luz del día asaltan y nada de vigilancia por los callejones de Empalme. Continuamos también atendiendo los mensajes vía WhatsApp, que tenemos bastante, 622-111-0891. De hecho, por ahí tenemos unas fotografías que te pasé de un tiradero clandestino en la tarde, que nos hicieron el favor de hacernos llegar por medio de ese teléfono. Es este tiradero clandestino que la vecina se subió ahí al segundo piso de su casa para tomar fotografía y hacer la denuncia. Ese se encuentra en el sector Las Colinas. Nos comenta: hasta los de esta marca de refrescos acuden a tirar las cajas a este espacio. Están las fotografías. Otras personas, pues, que de manera es individual, normal, sin marca ni nada, acuden a tirar toda su basura, y también hasta este tipo de trailers llegan y descargan el material que usted ve ahí. Bolsas de basura, perros muertos y de todo, es lo que nos dice la vecina. Continuamos con más, recibiendo también sus comentarios, pero también tenemos la información de nuestro compañero Eduardo Gamo, quien nos tiene las redes sociales. Todo lo interesante que se movió este día por internet. Redes sociales. Amigos de Mega Noticias, me da muchísimo gusto saludarte como todas las ocasiones que nos vemos en este espacio. Ya arrancando una nueva semana y Facebook nos está sorprendiendo con una nueva aplicación dirigida totalmente a los pequeños del hogar. Y es que al parecer Facebook lanzará una aplicación infantil con la herramienta del chat solo para niños. Recordemos que la red social con más de 2.100 millones de usuarios a nivel global, bueno, no permitía tener usuarios de menos de 12 años y aplicando, digamos, un poquito de mercadotecnia y también viendo la competencia que es Snapchat, bueno, al parecer ya esta herramienta, esta aplicación, podrá ser utilizada de los pequeños y también los padres estarán muy, muy al pendientes y con el objetivo también de cuidar bastante la integridad de los pequeños. Por otra parte, también quien está de qué hablar es este cortometraje, más bien este teaser que está presentando Universal Pictures, lee referente a Jurassic Park, la nueva entrega que rápidamente se hizo viral y dando varios millones de reproducciones. Ahora está presentando la compañía este teaser que a través de Facebook y otras plataformas, bueno, se presentó el nuevo lanzamiento de esta nueva película. Y es que recordemos que Universal Pictures no le está funcionando su Dark Universe. Así es que ahí está recurriendo a lo mejor a fórmulas ya conocidas. Veremos qué es lo que pasa. Y también que está presentando ahora Santa Claus se pone a dieta, y es que unos pequeños se preocupan por su salud. Lo vemos y lo comentamos. Lo que estamos viendo en pantalla, bueno, es un comercial que se hizo rápidamente viral en este preciso, bueno, en este fin de semana. Y estos pequeños preocupándose de la alimentación y también pensando en que no podía llegar Santa Claus a su hogar, pero se preocupan este par de hermanos en la dieta de el gordito más conocido del mundo. Y bueno, así está presentando. Y uno de los datos
principales es que en Navidad representa el 80% de las ventas para muchos comercios electrónicos. Así es que ahí está el video del día de hoy. Vale, la gente en casa, ahí está la información de redes sociales. Espero comentarios en Facebook, en Eduardo Gamo Mega Noticias, en Twitter, arroba Eduardo Gamo. Cualquier comentario, bienvenido será. Y como siempre te digo, recuerda que la información es para vivirla, la vida para compartirla. Soy Eduardo Gamo, gracias. Nos vemos en la siguiente. Redes sociales. Muchas gracias, Eduardo. Mira, por acá tenemos un comentario con respecto a las tomas clandestinas que le comentábamos hace unos momentos. Dice, aquí en Guaymas Norte también mucha gente está conectada y un tiradero de agua, que los multen para que no se conecten. El agua sirve para muchas cosas y la gente es muy inconsciente. Pues sí, siempre señalamos muchos detalles, muchos problemas que tiene la Comisión Estatal del Agua, pero también los ciudadanos hacen este tipo de acciones y la verdad que no es bueno ni es justo y ya van a empezar a multar. Tenemos más información, pero esto después del corte. Santa ya está aquí. Ven al mejor centro comercial de Guaymas, Plaza Ley del Vigía, donde encontrarás variedad de productos, ropa y calzado para toda la familia. Salones de belleza, joyería, fotografía, casas de empeño, farmacias, cafeterías y mucho más. Aprovecha los descuentos que te ofrecen esa temporada decembrina, donde encontrarás los mejores regalos al mejor precio. Mariscos La Covacha, los mariscos más frescos están aquí. Pregunta por los más de 80 platillos de nuestro menú y te invitamos a disfrutar de la nueva charola familiar con un kilo de camarón, papas fritas, aros de cebolla y guarnición de verduras, todo por 400 pesos. Además, contamos con ceviche por litros y deditos de pescado por kilo para llevar. Ven a La Covacha, los mariscos más frescos de la región. En tu visita a San Carlos, no olvides llegar a Carnicería Santa Rosa, donde encontrarás cortes finos y todo lo necesario para tu carne asada. Contamos con productos importados libres de gluten y orgánicos. Recuerda, los fines de semana tenemos carnitas y asamos tu carne gratis. Pregunta por nuestros paquetes. Tu mejor opción, Santa Rosa, San Carlos. Megacable Comunicaciones solicita recuperadores. Requisitos: sexo masculino, secundaria terminada, responsable, organizado, capacidad negociadora y buen trato, que cuente con licencia de motociclista y disponibilidad de horario, sobre todo actitud de servicio. Edad de 22 a 45 años. Ofrecemos sueldo base, excelente plan de comisiones, prestaciones superiores a las de ley y crecimiento profesional. Interesados a favor de presentar solicitud elaborada con fotografía en Avenida Cerdán 740, entre calle 9 y García López, de lunes a viernes, de 9 a 2 y de 4 a 7 de la tarde. En Taquerías El Pescadito el sabor nos distingue. Disfruta de tacos enchilosos de pescado, de camarón, marlin, tacotote, quesotote y de chile relleno. Prepáralos a tu gusto con nuestra gran barra de salsa y aderezos. Nos encontramos en Carretera Internacional frente al antiguo parque infantil. El Pescadito, nuestro sabor te sorprenderá. Con ella, el mejor béisbol de México en tu tele y en todos tus dispositivos cuando quieras. Internet a 20 megas, Xview, televisión interactiva y telefonía ilimitada, juntos por 429 pesos al mes. Mega Cable. Mañana en Empalme se llevó a cabo el desfile por la inclusión, donde se desfiló desde el Monumento a la Bandera hasta la Plaza Independencia por parte de autoridades de DIF y también del CAM de este municipio, haciendo el llamado a los ciudadanos para que apoyen, porque también tienen una colecta importante para el sostenimiento del CAM, así que si usted lo ve, inclúyase también, inclúyete, 2017 se llama esta colecta para que usted también participe. En más información, en Conalep Guaymas obtienen el segundo lugar a nivel estado de la evaluación Planea. Esto la verdad que es muy bueno, además de que el segundo lugar en la categoría de lenguaje y comunicación, hubo 23 asesores en esta ocasión
y también los maestros directivos estuvieron apoyando a los jóvenes, así que muchas felicidades. Esta mañana se inauguró la Liga Master de Béisbol en la Ganadera de San José, donde varios deportistas estuvieron en el lugar, por supuesto, pues realizando ese tradicional evento en nuestra región. Continuamos con más y vamos ahora con Dana de Rivas, que nos tiene una información bastante importante, más ahora en el mes de diciembre. Hola, ¿qué tal, Mariela? Muy buenas noches. Este tema es bastante interesante porque llegó diciembre e inició ya la venta de pirotecnia, pero los bomberos se encuentran preparándose ya ante la alza de incendios forestales y en casa habitación. Es segura la alza de incendios forestales y en casa habitación por el uso de pirotecnia en el mes de diciembre. Es por eso que los apagafuegos intensifican las acciones a partir del 15 del presente mes. Así es como lo afirmó el comandante de bomberos en Guaymas, Alberto Osuna. Diciembre, pues como hay venta de pirotecnia, sí se nos incrementa en lo que respecta a los lotes baldíos. Son muchos cohetes que avientan a los lotes baldíos. Hoy casi no tuvimos lluvia, entonces ahorita ya está muy seco todo. Entonces viene el incremento y viene a la baja las fugas de gas. Hay partes que es, por lo regular muchas veces caen los cohetes en los corrales de las casas y hay veces que ha caído donde está la ropa y es cuando se nos han prendido, ¿no? Serán alrededor de 80 bomberos los que intensifican los trabajos y se recomienda a los padres de familia estar atentos a la compra de cohetes y supervisar el uso para evitar incendios y accidentes. Pues que sean supervisados aquí, que a la hora de comprarle los padres de familia estos cohetes a sus hijos, que sean supervisados por una persona adulta y que sea realmente que si compraron 20 artefactos, que delante de ellos se quemen los 20. Entonces es muy importante la supervisión del padre de familia, de un hermano mayor. Nido Corona, Mega Noticias. Así que ya sabe, ahí está la recomendación, es el comandante de bomberos Alberto Osuna, que si usted le va a comprar cohetes y pirotecnia a sus hijos, hay que estar atentos de que estos sean quemados adecuadamente, no solo para evitar incendios, pero también para evitar accidentes. Vamos con más información, muy buenas noches. Ay, perdón, disculpen todos ustedes, estoy checando aquí unos comentarios. Muchas gracias, Danae, por la información. Bien importante esto, mire, y también lo veíamos por medio de las redes sociales, donde Fórmula Integral Humano Animal solicitó a ambos ayuntamientos, tanto de Guaymas como de Empalme, no vender pirotecnia. Ellos, obviamente, lo comentaban porque las mascotas también sufren a causa de esta situación, de las explosiones, se asustan. Algunos perritos también se han tirado de los techos de las casas y esto mantiene preocupados a sus propietarios. Sin embargo, por el departamento de bomberos se da este tema de las alzas a incendios forestales, además de que usted no me va a dejar mentir, de repente cuando ya son las posadas o la Nochebuena, todo esto, hay muchos cohetes, mucha pirotecnia que pues es por ahí en las casas, pues las encienden y de repente caen abajo de los carros y la verdad que esto es bastante peligroso, así que pues bueno, esa es la situación que tenemos en nuestra ciudad y la verdad hay que hacer conciencia con este tema de la pirotecnia. Continuando con más información y como le comentaba, esta semana se van a llevar a cabo varias actividades por la Semana de la Inclusión y en este caso, en el CAM número 2 ya se inició con una dinámica bastante diferente, donde alrededor de 66 alumnos realizaron la pintura de un mural con globos, con mucho entusiasmo los lanzaron. De igual forma se encuentran preparándose para recibir a instituciones educativas para las convivencias sanas entre los niños. Este día, esta es la actividad, la elaboración del mural y van a hacer unos carteles que es para el desfile. Va a haber un desfile el día 7, día de mañana, va a haber un festival también por la inclusión, que es por la tarde. Se hacen actividades aquí dentro de la escuela donde va a participar una escuela regular en donde viene aquí a jugar con los niños, hacen competencias deportivas. También se encuentran ultimando los detalles para la presentación de una pastorela este próximo viernes, la cual se va a llevar a cabo en el Auditorio Cívico Municipal con la participación de los alumnos, maestras y padres de familia. Pues nosotros hacemos, ¿no?, las actividades se hace para hacer difusión de la importancia de lo que es la inclusión de todos los niños, de que la diversidad pues la tenemos todos, está en todas partes y que no solo es tener una discapacidad, sino que es de diferentes maneras. Entonces incluir de en todos los ámbitos, tanto en la escuela, tanto en la sociedad, pues en el juego, en donde sean.
y varias instituciones educativas van a estar realizando actividades. También el Set del Mar este día inició con una. Antes de despedirnos, quiero compartirles esta fotografía que nos está llegando por medio del 622-111-0891 y nos dice así: es muy triste ver nuestras hermosas playas tan sucias. Queremos crear conciencia, que los padres eduquen a sus pequeños y todos cuidemos el medio ambiente. En este caso es la pequeña Esmeralda, quien también pues por acá nos mandaron un video, nada más que no voy a tener chance porque ya nos está comiendo el tiempo, la verdad, pero aquí tenemos a una de nuestras pequeñas guaymenses que se llama Esmeralda, y la niña es, obviamente, con sus papás, fueron a la playa y hicieron una limpieza, esto de manera particular, para crear la conciencia en nuestros niños de que debemos de cuidar nuestro entorno. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, continuamos atendiendo las denuncias ciudadanas, todos sus comentarios, por supuesto, aquí les vamos a dar seguimiento. Recuerde que el día de mañana tenemos una cita muy importante en Mega Noticias. Que pase usted muy buenas noches. Mega Noticias.